No soy un mentiroso. He matado a miles de personas. He provisto a más drogadictos que las tres principales farmacéuticas del mundo juntas. Le he robado niños a sus padres, mujeres de sus maridos, y he eliminado generaciones enteras. Pero nunca he mentido. Las otras son afrentas a la humanidad. Mentir es una afrenta a ti mismo. Soy el líder de la organización de Santa Blanca, a la que llaman Cártel. Tuve un sueño. Soñé con una tierra donde plantar nuestra coca y producir nuestra cocaína, donde podríamos dirigir nuestro negocio sin intromisiones de la policía, el gobierno, el ejército y los yanquis. En mi sueño, una voz de mujer me preguntó: sueño, mijo, ¿y si tuvieras tu propio país? Como Moisés, conduje a mi pueblo a la tierra prometida, Bolivia. Llegamos y adquirimos los campos de coca. O comprábamos o arrebatábamos. Compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, a las puertas de cumplir mi sueño. De crear un narcoestado. La nación de Santa Blanca. Ok, ¿qué tal, locos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Y bueno, yo soy Yobi. Bienvenidos al canal. Y como podrán haber visto, dejé un poco de contexto, un poco de intro, para que ustedes pudieran ver de qué la se verdad, trata. Vale mucho la pena jugar esta campaña. Espero que les agrade y que les guste. Digo, yo sé que ya no ha habido tanto contenido variado en el canal, entonces quiero empezar a cambiar eso. Digo, es un juego de Ubisoft. Como que parece que estoy casado con Ubisoft, pero no. La verdad es que los juegos de Ubisoft me gustan bastante. He jugado bastantes juegos de Ubisoft últimamente, como Far Cry 3, Far Cry 2, Far Cry... nada más 3, no. Nada más he jugado Far Cry 3 y Far Cry 4. He jugado Assassin's Creed, ahorita el apogeo de Rainbow Six. Que bueno, voy a seguir continuando con el contenido de Rainbow Six, pero pues tengo en mente un proyecto nuevo para el canal. Y bueno, parte de eso es incluir un nuevo juego. Es un juego de shooters, como bien saben que me gusta jugar los juegos de shooters, y que la verdad está bastante, bastante, bastante bueno este juego. Y bueno, para no hacer ¿por qué no subí la campaña en stream? ¿Por qué? Porque es una campaña demasiado, demasiado, demasiado larga. Aparte, los stream que usualmente suelo hacer suelen ser streams muy largos, muy 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 largos. Entonces preferí esta vez subir la campaña pues digamos lo que de una forma más amena, con campañas de videoclip, que una campaña cuando lo subo en gameplay no dura más de una hora. Entonces preferí subirlo por lapsos pequeños de gameplay de media hora, de 40 minutos a una hora, para que se vuelva más ameno y puedan disfrutar un poco más de la campaña y no se pierdan el hilo de la historia, ¿ok? Y bueno, pues como vieron en el intro, es un juego donde nosotros somos unas fuerzas militares y vamos a tratar de desmantelar un cártel. Ahorita pues hay que hacer el nuestro perfil del jugador. Y bueno, los aspectos que tienen aquí pues no son tantos. La verdad es un rapado, mohicano, deslineado o desalineado, está mal escrito. Me gusta este de cortes sienes rapadas, creo que aplica más, está más ad hoc al tema. Color negro, rubio margot, castaño y gris, güey. El gris se viera bastante chido, pero está demasiado llamativo, creo. Rojo. Ah, no, este es rojo. Ah, a ver. Lo hacemos
un rubio caucásico. Bueno, vamos a dejarlo güero, dice aquí. No, de hombre, de macho alfa negro, así, barbón. Pelo en pecho. Detalles faciales, cortes. Usualmente no me gusta meterle cicatrices. Quemadura. Corte profundo. Cicatriz de sable. Bueno, aquí estas las tenemos bloqueadas porque, bueno, vamos empezando. Y de aquí, bueno, ya terminamos con la cabeza. Vámonos con el aspecto. Detalles del cuerpo. Pintura facial, no. Tatuajes de brazo, eso sí, chingón. Manga tradicional. Manga de la muerte. Y creo que le voy a poner esta de acá. Esta me agradó. Este. Sí, este. Y en el brazo derecho, bandera de Estados Unidos. No. Quimera, piedad. Calavera tradicional. No, mi familia. Calavera de fantasmas. Esta es la chida. Este me gustó, se mira bastante bien. Digo, estoy tratando de hacer un poquito la personalización un poquito rápido para no perder tanto tiempo y que el gameplay no se trate nada más de la personalización de nuestro perfil, vaya. Capucha, camiseta tipo polo, camiseta casual. Yo creo que vamos a dejar ese para que también se vea un poquillo lo que son los tatuajes y no se vea tan común. Vamos a dejar esta en café. ¿Sin café? Sin café. Luego chalecos. Este es el bueno y ve pesado. No, este. No me gustan tan ostentosos, tío. Oh, ese es todo. El verde militar. Que este color como me agrada. Y pantalones, aquí sí los pantalones, no sé si dejarlos en café o meterlos en verde. A ver, déjenme ver los colores si no dejamos estos. Ok. Azules, no. Negros. Pues a ver, güey, igual y en este color se mira chido, ¿no? Zapatos, pues el calzado no se nota mucho. Vamos a dejarlas en negro. Negro o café. A ver. Digo, ¿quién va a estar riéndote los pinches zapatos, no? Ok, listo, güey. Ya está el pantalón, ya está la camisa, ropa, calzado. Luego dice, ¿qué dice? Ah, camuflajes. Nah, no me gusta traer nada de eso. Accesorios, lentes, tampoco. No quiero nada en la cara. A ver qué hay. A huevo, las gafitas de luz y fuerza de aquí, de México, del Estado de México. Los goglecines. ¿No trae unos de aviador acá, perrones? Huevo, Esos son los perrones. ¡No! Y están bloqueados. Bueno, ni pedo. Lo vamos a dejar sin lentes entonces. Que sea más macho. Máscara. Nada, tampoco, nada. Máscara. A huevo, el purito. Que se ve bien loco. La máscara de Mute. El Vigil. Vamos a dejarle este, güey. Este sí que sea. Si bien. Bien fino. Luego de cabeza. En cabeza, ¿qué le podemos poner? Cascos, ok. Ah, mira. Este me recuerda al de Call of Duty, güey. Al este.
Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero se sale mucho en las campañas de Call of Duty del Modern Warfare 3. No recuerdo su nombre ahorita, güey. Ahí sí se acuerdan, déjenme en los comentarios del gameplay. ¿A quién les recuerda? De hecho, lo utilizamos mucho en el Modern Warfare 3. Y en... también se parece al de Black Ops, a su hermano, a Woods. Woods. Woods se llama, creo. Si no me equivoco. Le ponemos gorro o le ponemos... Miren, el casco de cirujano, el del doctor. GIGN. Ay, mira, también de los jeans del... del doc, de este, del doctor y del montaña. Ok. Algunos de estos, obviamente, como son... me gusta esa gorra. Como son este... digamos lo que viene siendo hermano de Rainbow Six, pues hay algunas cosillas de Rainbow Six. Así que se mira bastante bien. Chido, Lirules. ¿Qué gorra le ponemos? Un color café. Se me gustó. Gris. Oh, este se mira bien también. Este, ¿no? Le dejamos este, gorra, cabeza, ok. Dice audífonos, hay que ponerle los cascos. Trae auriculares. Se los podemos dejar a esos. A ver, audífonos A. Ah, ya son los headsets, los cascotes. Todos toscos. Oh, estos se miran bastante chidos. No sé. Creo que le voy a dejar los auriculares así para que no sea tan exagerado. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Atuendos especiales. Ok, no, ya está. Guardar personaje y dificultad. Pues vamos a jugarlo estándar. Ya si vemos que está muy, muy, muy fácil, muy easy. Entonces ya le metemos al... la dificultad se la aumentamos, ok. Y bueno, pues ya saben, si les gusta el contenido del canal, si les va gustando la campaña, no duden en dejarme en los comentarios qué les parece, si les gusta, si les agrada. Ahorita les digo, también lo estoy haciendo en gameplay para que puedan disfrutar un poquito más la experiencia del juego, porque la verdad es un juego bastante bueno. Y bueno, como les digo, es un nuevo contenido que quiero traer al canal. Estoy tratando de hacer unas dinámicas para que se vuelva más aleatorio, más no tan ameno o no tan aburrido el contenido en el canal. Pero bueno, espero que les guste. Si es así, dejen su like, su comentario y compártanlo con sus amigos para que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de la campaña cuando vaya subiendo los gameplays. No sé qué tan a menudo los vaya subiendo, pero bueno, saben que me gusta por lo menos dejarles en la campaña, por ejemplo, un capítulo, no sé, por lo menos diario. Si está dentro de mis posibilidades, lo voy a hacer diario. Y si no, probablemente lo haga uno cada tercer día o cada cuatro días, para que no pierdan tampoco el hilo de la historia, que está muy buena. Y bueno, creo que van a ser bastantes gameplays los que voy a poder sacar con este videojuego, porque es muy largo. Y bueno, me voy a callar para que oigan parte de la entrada. Ubisoft presenta una producción de Ubisoft París. El agente que asesinaron, ¿lo conocías? Sí, era mi amigo. Lamento tu pérdida. Se podría decir que son gajes del oficio, pero eso no ayuda. No, para nada. ¿Entonces llevas mucho por aquí? He vivido como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional, por unos 5 años. Es decir, vivo mal, pero viajo mucho. Al menos tú tienes tu helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en primera clase desde Manaus. Descansé y estoy listo. ¿Qué más quieren? Pues pedí un aventón desde Barranco, Perú. ¿Y qué hay de ti? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina, y bebí hasta llegar a Villazón. Nadie quiere problemas con el borracho del camión.
Eso explica por qué hueles a culo. Oí rumores sobre ustedes. Era un agente de campo cuando fue el golpe de estado en Moscú. Se dice que estuvieron involucrados. Creo que te equivocas. No hemos estado ahí. No todos los días conoces leyendas urbanas reales. Díselo a mi hijo. A lo mejor así sí saca la basura. ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman, trabajadora humanitaria. Seguro que has visto las pinches barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. Pero les voy a decir algo. Da igual cuánto se organicen o lo insensibles que sean, nadie está preparado para el sueño. Ok, pues es como el Chapo, yo creo. Tiene un fanatismo religioso que raya en la locura. Hizo votos de pobreza y castidad. Si no está metido en esto por las mujeres o el dinero, tiene que ser por el poder. Se trata de una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando conjunto. Yo seré su contacto durante la operación. Bienvenidos a la operación Matarreyes. Nos informaron de la presencia de un contingente local. Qataris 26. Es un grupo de rebeldes que opuso resistencia a la unidad y a Santa Blanca. Nos reuniremos con su líder Pacatari en cuanto aterricemos. Los bolivianos llevan mucho tiempo odiando a los yanquis, pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo. Pero no les den la espalda. Yo no pienso hacerlo. Luego el sigilo, papá. Cuatro soldados. ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yanqui. Y entonces mandas a un montón de soldados. Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Por si no lo recuerdas, no estamos aquí. Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás miles de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Él es Pacatari, líder del grupo de la resistencia Qataris 26. Trabajaremos con los rebeldes para desestabilizar a Santa Blanca. Ok. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia por 6 años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto. Tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo hallaron? Amaru es un fundador de Qataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Amaru. Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugarteniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Busquen a ese lugarteniente y usen el teléfono satelital para informarme. Buena cacería. Okay. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugarteniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo. A ver, negro, a mí no me vas a venir a decir cómo hacer mi chamba, ¿vale? No se crean. Ok, aquí vamos. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. No mames, tan rápido ya amaneció. Ok, Itaqua, bravo. Parte oeste de Itaqua. Nueva misión, el rescate de Amaru. Ok, nuevo tutorial, helicóptero. Dice, ok, R2 para acelerar, frenar, moverte. Listo, güey, easy. Yo creo que ahorita van a estar bombardeando con los tutoriales, ok. Listo. Veamos qué tenemos aquí. Modo cooperación. Ok, este modo es para poderlo jugar en línea. De momento ahorita pienso jugarlo solo, en solitario.
Ya veré si después me gustaría jugarlo en línea con alguien más. Porque sí se puede jugar la campaña. Ok, las habilidades. El armamento. Editar aspecto. Ok, me faltaron algunas cosillas que no sé si se puedan editar. Ok, accesorios. Máscaras, cabeza, audífonos, guantes. Ok, los guantes sí se pueden cambiar. Ok. Francotirador. Y guantes de cirujano. No, ni de pedo. No me gustan los... No me gusta el color blanco en la ropa. Soy muy, muy mamón. Estos me gustaron. Mochila. Mochila, mochila. ¿De qué color sería? A ver, vamos a ver qué tan. Esa madre no me gusta. Parece que traes una antena cargando. Guerrillero. Tóxico. Y se acabó. Todo lo demás está bloqueado. Estándar. Dron. Ay, no me decido por cuál. Yo creo que esa. Verde, o qué color le metemos. A ver, uno camuflajeado con café. No, el verde me gustó. Que combine con el chalequillo. Ok, accesorios y ya. Creo que ahora sí ya. Armas, ¿qué traemos? Un rifle P416. P416. ¿Qué le podemos hacer? Editar. Piezas, evidentemente, creo que no. No tenemos. Pinturas. Coyote. Café tierra. Ok, verde. Café. Bronceado. Verde oscuro. Ok, aquí al menos podemos meterle algún skin. Hojas. Me gustó el de aquí, uno de los primeros. ¿Dónde está? Café tierra. Café, este me gusta. Listo, güey, vamos a empezar. Entonces hay que ir por el tal Amaru. Muy bien. Hora de ganarse el sueldo. Pongan su mejor cara. No estoy a gusto trabajando con Pat Catar y los rebeldes. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres en el piso. ¿Presientes que la misión irá bien, Nomad? Al fin y al cabo, se trata de una misión de venganza. Debemos estar concentrados y acabar cuanto antes para no estar entre conflictos políticos y las guerras del cártel. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru. Ok. Principalmente en la provincia de Badajoz. Como saben, esas personas sufrieron la tragedia de un incendio forestal devastador. Y después la indignidad de ser ignorados por el mundo. Uy. Cuando nadie más... Casi perdemos el control. ¿Por qué somos caritativos? El cártel gana algo por proporcionar los fondos y los esfuerzos necesarios para ayudar a los pobres y a los necesitados. Por supuesto que no. El señor dijo: en verdad les digo que cuanto le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Qué pedo con la radio y su modo evangelizador? Muévanse, chingado. Santa Blanca hace buenas obras. Localicen al teniente de Santa Blanca. Pues está lejito de donde está el negro. Estás en Radio SB. Ya casi llegamos. Listo, güey. Ok, apuntamos. Genial. Ok. ¿Y cómo cambias de lado? Nada. ¡No ahí mames! ¡No!
lejos oyeron una explosión. Ok, creo que no fue buena idea. Una mira térmica. Las granadas. Traemos minas y granadas, ok. Y es que había un modo para quitarle vista de hombro. Ah, es con R3. Ok, no, pero había un modo para cambiarlo. Drone okay. Aquí traemos el droncito. Este es el zoom. Ya, terminó el alcance del zoom. Ok, quitar silenciador, tipos de tiro, por tiro, ráfaga, ok. La mira. Ahí está. Otra vez el del helicóptero, güey, ya me lo habían dicho. Vamos a intentar darle en la cabeza. Eso es todo. Pero no sé si le di en la cabeza. No queremos asustar al objetivo, ¿sí? Ok. Reconocimiento. Mantén L2 para apuntar y marcar a los enemigos en sus defensas. Oprime. Ok, selecciona arriba para el dron y bajo para los binoculares. Y silenciadores. Ok. Move out. Ya veo el objetivo. En marcha. Vamos a dronear otra vez aquí. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Ok, ya vi esa. Sí lo alcanza a detectar. Apunta a un objetivo y oprime X para poner una marca de sincronización. Disparar o mantener X para iniciar el disparo sincronizado. Ok. Y sí. Bien, sigamos. Marcar suministros. Ok, 50 puntos nos marcaron. Dice gasolina más 50. Otra vez a dronear. No veo nada, güey. Ok, aquí está el objetivo. Puedo ver a otro objetivo. Por aquí veo un sicario. Dentro de la torre de vigilancia. Ok, está hasta del otro lado. Muy bien. Vamos a subirnos por aquí a ver si lo podemos ver. ¿Dónde están? Ah, están de este lado de esa escalera. Listo. Retrocede, retrocede. ¿A poco ya nos detectó? No, no, sí. Por aquí hay algo culero, así que alertas. Oye, puedo ver a un arco con subfusil. Dime dónde. Ahí por los sacos de arena. Ok, están abajo. Silen. ¡Pinche cabrón! Acá, perro. ¡Paz, paz, paz, Pip! Este es el trato. Respondes a mis preguntas o te meto una bala y te dejo morir en tu propia mierda. ¿Lo entiendes? ¡Relájate, cabrón! ¿Qué es lo que quieres? Amaru, ¿dónde lo encuentro? ¿En serio? ¿Así que eso es todo? ¡Claro! ¡Está en la granja de Atoyo! ¡Vamos! Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan. ¡Gente como tú! Debemos apresurarnos. Amaru es viejo. No durará mucho si lo están torturando. Carajo, si llevan tiempo torturándolo, es bastante probable que ya esté muerto. Es posible, pero Amaru es fundamental dentro del movimiento rebelde. El cártel lo mantendrá con vida para descubrir lo que sabe. No podemos arriesgarnos lo más mínimo. Aquí hay mucho en juego, andando.
Ok, estos negros están aquí. Ya no veo a nadie más. Ok, vámonos. En marcha. El cártel no va a esperar por nosotros. Debemos localizar y rescatar a Amaru. A ver, locos, aguanten. Ok, listo, perdonen, es que estaba sonando una alarmilla, casi no la escuchaba porque traía los headsets, pero bueno, sigamos. Entonces hay que ir por Amaru. Vamos bien, adelante. Ay, güey, aquí dejamos algo, ¿qué es? Oh, ¿es aquí o de este lado? ¿Dónde está? Ahí está, aquí, bueno, a ver. Más suministros. Dejemos un marcador para que los rebeldes vengan a recoger los suministros. ¿Qué es esto, güey? Ok. ¿Por dónde bajamos? A ver, creo que es por aquí. Y un senderito por aquí, pero ya lo perdí. Sí, sí, es por aquí. ¿Qué es esto? Una virgen. Ok, está medio... Hay actividad enemiga cerca. Medio locochón este pedo. Ok. Hoy hay un negro. Te va a ver, regresa. Voy a ponerme en posición, listos para disparar. Ok, vamos a usar el disparo sincronizado. Listo, güey. ¿Está aquí dentro? Sí. ¿Ahora qué hice? ¡No! ¿Ya estuvo? Casi me chinga. Ya los bajamos, ok. ¿Qué había acá, güey? Me marcó un... algo aquí, güey, nivel 2, ok. Ok, dice habilidades: armas, dron, objeto físico. Ok, tenemos para desbloquear una. Dice aguante. Nos piden 50 de... ¿cómo se llama esa madre? No recuerdo cómo se llama. Pero uno sí, el que trae la llamita es gas. El otro es de médicos. Y el de la antenita, no sé qué sea. Y el otro creo que es de comida o alimento, algo así. Vamos a desbloquear este de aguante. Que aguante más cuando... aumenta el tiempo para que podamos sprintear. Ok, listo. Después de esto... hay que seguir el camino amarillo, supongo que es. ¿A dónde tenemos que ir?
agrupación. De acuerdo. Ay, güey, se seña así todo el pedo. Pónganse el cinturón. Mucho viento. Hasta mañana. ¿Qué pedo? Esa radio está media loca. Muy bien, continuemos. ¿Qué nos detectó? ¿Qué nos detectó? ¿Quién sabe, güey? Pero ya se siguió el vato. ¿Qué pedo con el pinche vato colgado ahí? Ah, no mames, es un cadáver. Pinche chisme. Ok, vámonos. Ay. Está medio enredado aquí el pinche camino. Si le dio la cerca, no puede ser. Sound of the Road. Today we received at the studio a very strange letter with the tape inside. The only thing I could read on the tape looks like coordinates. And it says -20.9134 latitude and -61.8180 latitude. Ay, güey, hasta locutores bilingües. Check it out, amigos. They called it hypervigilance. Okay, ya estamos por llegar. There's still a lot of bad people in DC. The government was gone. Ahí está la granja de Atoyo. No olviden que muchos sicarios eran militares. Vigilen a quien le disparan. Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Matarreyes se acabará antes de empezar. Vamos. Hay otro objetivo. Veo un tercer objetivo. ¿Este pendejo? Veo a otro. Ya van cinco. ¿Qué es esto? Sigilo, dice, oprime triángulo para usar el arma de mano. Para realizar un acercamiento con sigilo, oprime círculo para agacharte y manténlo presionado para estar boca abajo. La flecha de detección indica quién te está detectando. Ok. Uy, tírate, güey. Van a descubrir, no avances. Oh, que la verga. O sea, tengo que irme pecho a tierra, no puede ser. Quítate, negro. No te muevas, hijo de puta. Quédate quieto. La verga. Bye. Por poco. Okay. Son de chingones. Carajo, nos están atacando. ¡Cúbranse! Ya valió verga. Allá vamos. Nos encontraron. Okay. Granada.
¡Cúbrete! ¡Cúbrete! Estoy disparando. ¡Uy! ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡Tan rápido ya! Ok. Listo. ¿Por qué tardaste? Miren esto, una caja de armas. Alguien ayúdenme a salir de aquí. Falta alguien, güey, falta alguien, no lo encuentro. Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestia. Esto chingón. Ahora sí ya. Despejado. ¿Qué pensará mi familia? ¿Se acordarán de mí? ¿Creerán que he muerto? Cállate ya. Al menos soy lo que queda de él. Vamos, te sacaremos de aquí. Ok. Bien. Ok, ya nos dieron una mira. ¿Para quién? ¿Para el rifle? Excelente, piezas, mira. Que mira, es una panorámica. Bueno, está mejor. Hola. Ok, sí, ya lo vi. ¿Qué pedo? ¿Quién verga están torturando? Y aquí hay más suministros. Y vamos a reabastecernos. Okay. Todavía traemos arsenal, pero no está de más. Ok, vámonos. Vámonos con el helicóptero, wey, para no hacer perder tanto tiempo de traslado. Yo piloteo. Ya estoy, vámonos. Ah, ya nos alcanzó a subir el otro negro. ¿A dónde me llevan? A salvo con sus amigos. Entonces Pakatari se ha aliado con los malditos extranjeros. Ese joven necio. Eso háblelo con él, señor. A mí no me está chingando. Casi, casi le dijo así. Vamos a estacionar el bocho. Listo, güey. Vámonos, negro, ven, sígueme. Esto servirá. Follow me. Vi una caja de armas. Genial, otra. Esto combina con mis botas. Excelente, un rifle de francotirador. Vamos a dejar este negro. ¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aucas, esos demonios que me interrogaron. Oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí. Yuri y Polito. Son los que torturaron a Ricky Sandoval mientras el sueño lo interrogaba. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Maru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos 3 días que no veo a la Yuri y al Polito. Quizá 4. No sé dónde están. Requerimos pistas.
Registraremos pueblos y campamentos hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Busquen documentos, hagan hackeos, interroguen lugartenientes, hablen con civiles, lo que se necesite. Removeremos cielo y tierra. Ay, güey. Muy bien, pues ahora vamos a buscar al hostal. Atentos, ya llega el informe de Bowman sobre la Yuri y el Polito. La Yuri y el Polito. Ok, nivel de habilidad 3. Ese es el informe sobre la Yuri y el Polito. Son una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca. Que no se les olvide echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el muro, el guardaespaldas personal del sueño y su amigo de la infancia. La plaga es el hermano menor del muro. Un hijo de la gran puta, enganchado a las redes sociales y principal sicario del cártel. Empieza la cacería. Si queremos al sueño, debemos abrirnos paso por su organización. Los primeros objetivos son Yuri y el Polito. Buscamos información, los encontramos y eliminamos. Investigación. Dice, explora la provincia para encontrar información sobre sus narcos. Selecciona información importante, que son los archivitos amarillos en el mapa táctico. Desbloquea nuevas misiones. Ok, vamos a ver a la Yuri y al Polito. Había 4 personas la noche en que el agente de la DEA, Ricky Sandoval, fue asesinado. El sueño, líder del cártel de Santa Blanca, Ricky, y los otros 2 eran la Yuri y el Polito. Yuri y Polito se conocieron en un precario hospital de Chiapas. El Polito hacía su residencia. La Yuri trabajaba de enfermera. Fue amor a primera vista. Desde el primer instante se hicieron inseparables. Un amor como ningún otro. Un día, un narco llamado La Plaga entró en urgencias, balaceado. Su situación era delicada, pero Yuri y el Polito pudieron salvarlo. La Plaga se lo agradeció con regalos, invitaciones a fiestas exclusivas y hasta con un auto nuevo. Con el tiempo, La Plaga puso a Yuri y Polito en un equipo médico personal de Santa Blanca. Pero ese no era su trabajo principal. Yuri y Polito son expertos en anatomía. Conocen cuánto dolor puede soportar una persona antes de morir. Saben cómo mantener a una persona viva y despierta para que pueda sentir el dolor. Y sobre todo, saben perfectamente cómo causarlo. A eso se dedican en la provincia de Itaqua. Cuando Santa Blanca captura a alguien que se niega a hablar, la Yuri y el Polito lo hacen cantar. Torturan gente. Como dije, había 4 personas en la habitación la noche que Ricky Sandoval fue asesinado. El sueño, Ricky, Yuri y Polito. Dejaron a Ricky con vida mientras Sueño lo torturaba, sin parar, durante 47 horas. Al final, Ricky Sandoval cedió y el Sueño lo ejecutó. Ok, güey, pues ya tenemos lo que es. ¿Quiénes son estos güeyes? Entonces hay que ir por ellos y buscar más información. Ok, nos queda una habilidad más, físico, aguante sin dolor. Aumenta la duración de la resistencia al daño tras ser reanimado. Ok. Listo, weón. Muy bien, pues nos toca ir por esos güeyes a seguir buscando información. Y bueno, voy a dejar el gameplay hasta aquí. Es el primer capítulo de la campaña de Ghost Recon Wildlands. Así que pues nada, espero ver en comentarios qué les parece, si les agrada, dejen su like, compartan el video. Y pues nada, nos estaremos viendo en el siguiente. Bye, locos. Un saludo.